Bona tarda a tots els assistents a la sala i també als assistents presents a través del sistema telemàtic Zoom que l'Institut d'Estudis Catalans ens posa a disposició i el qual agraïm molt, perquè així podem arribar a la llar a molts dels que tenen interès en aquestes qüestions que tractem a la Societat Catalana d'Economia. Abans de parlar de la sessió d'avui, desitjo informar de la propera sessió, que serà el dia 28 de febrer, el dilluns, a càrrec d'un professor que està en el Centre Basc d'Emergència Climàtica, és el professor Unai Pascual. Ell també és membre del que s'anomena la Plataforma Intergovernamental sobre els serveis en biodiversitat i ecosistemes i sistemes ecològics. És una conferència promoguda pel nostre grup de treball d'Economia Ecològica i Política Ambiental, que, com sabeu, dirigeix el professor Joan Martínez Alier. Després, més endavant, tindrem una conferència a càrrec del nostre també soci Josep Maria Vegara i seguirem doncs, durant el curs fins al mes de juny amb una sèrie de programació d'activitats que ja us anirem informant. Dit això, passaré... Bé, no he dit el títol de la conferència del professor Unai Pascual, és com es valora la natura en els sistemes mediambientals i com ho veu aquesta plataforma intergovernamental sobre els serveis de biodiversitat i d'ecologia i de sistema ecològic. Aquest és el títol. Parlant de la d'avui. La d'avui és un tema que ja sabeu que és un històric en la nostra societat, que cada any dediquem una sessió a parlar de les contribucions que han fet a la ciència econòmica els guardonats amb l'anomenat Premi Nobel d'Economia, un Premi Nobel que dona el Banc de Suècia. Bé, no el dona la Fundació Nobel, però bé, en tot cas té el nom genèric de Premi Nobel d'Economia, que aquest any ha sigut donat als professors David Card, Joshua Angrist i Guido Imbens. D'aquestes aportacions ens en parlarà la professora Libertà González, que està aquí a la meva dreta, ja la veureu. La professora Libertà González ara està a la Universitat Pompeu i Fabra, al Departament d'Economia i Empresa. Va obtenir la llicenciatura en Ciència Econòmica a la Universitat de Sevilla l'any 1997. Després va fer el doctorat a la Universitat de Northwestern, a Chicago, als Estats Units d'Amèrica. Els seus camps de treball han sigut economia del treball, economia pública, economia de la salut, economia familiar, economia de la població, és a dir, un ample camp, diguem-ne, de treball amb el seu currículum. També des de l'any 2006 és professora afiliada a la Barcelona Graduate School of Economics. També des de l'any 2010, des de febrer del 2010, és a dir, ja porta 12 anys, és professora associada a la Universitat Pompeu Fabra i també he de dir que ha col·laborat en recerques i estudis a la Universitat de Columbia i a la Universitat de Boston. Per tant, és una persona reconeguda ja internacionalment, també reconeguda, i vull dir que quan a la Junta de Govern ens vam pensar qui podia ser la persona que ens parlés sobre el Premi Nobel d'aquest any, tots vam coincidir que la professora Libertà González era la persona més indicada per això. Com que suposo que teniu més interès en escoltar-la amb ella que a mi, li passo ja la paraula i donant-li molt les gràcies per haver acceptat la nostra invitació i sobretot felicitant-la per la presentació, que sé que serà molt útil. Gràcies, Libertat.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir a los que estáis aquí en persona y también un saludo para los que nos estén siguiendo por el formato online. Pues bueno, en primer lugar querría agradecer la invitación a la Sociedad Catalana de Economía por, bueno, por haberme invitado a venir a hablar con ustedes hoy. El título de mi ponencia será Un Nobel para los experimentos naturales. Bueno, ya muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Libertad González y soy profesora agregada de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. Ya llevo en la Pompeu unos cuantos años. Bueno, pues como ya nos comentaban, en 2021, bueno, es un placer enorme para mí estar aquí para hablaros de los ganadores del Premio Nobel de Economía de 2021, que como ya habéis oído fueron David Card, Josh Engrist y Hido Imbens. Todavía no estoy completamente segura de que sé cómo pronunciar su nombre, pero la última vez que se lo oí decir lo dijo así. Bueno, para mí fue una gran alegría escuchar que habían sido los ganadores del Premio Nobel del año pasado, porque bueno, es un Premio Nobel al trabajo de las últimas décadas en las áreas de economía laboral y microeconomía aplicada, en particular estimación e identificación de efectos causales, que son, bueno, son las áreas en las que yo trabajo y por lo tanto pues conozco muy bien el trabajo de los tres premiados. David es un economista de origen canadiense y el Nobel lo reconoce por sus contribuciones empíricas a la economía laboral. Josh Engrist y Hido Imbens se los reconoce más bien por sus contribuciones a la econometría aplicada, es decir, lo que menciona la academia es sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales. Entonces, esta va a ser un poco la historia que os voy a querer contar. ¿Por qué se les ha premiado y en qué medida han contribuido a hacer avanzar a la economía como disciplina durante los últimos, bueno, durante las últimas décadas? Porque algunas de las contribuciones que se mencionan son desde principios de los años 80 hasta ahora mismo, porque los tres están muy, muy en activo todavía. Bueno, en términos generacionales, los tres rondan los 60 años aproximadamente, con lo cual considero que están una generación por encima de la mía y, bueno, todos los economistas de mi generación y las que siguen en economía laboral o en microeconomía aplicada, digamos que hemos crecido como economistas con sus contribuciones muy, 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 muy en mente. Bueno, pues, ¿por qué se les ha premiado? Voy a intentar decirlo en pocas palabras y luego durante el resto de la hora voy a entrar en mucho más detalle en el meollo y los detalles del asunto. Pero, por decirlo en pocas palabras, los tres han sido premiados por su contribución a mejorar la credibilidad de la investigación empírica en economía. Es decir, el cómo de convincente es el análisis de datos que hacemos los economistas. Más concretamente, su contribución consiste en ayudarnos a extraer conclusiones causales a partir de datos observacionales. Y voy a usar este término de datos observacionales varias veces. Cuando digo datos observacionales me refiero a datos económicos que proceden, digamos, del mundo real. Es decir, que no son datos generados por experimentos controlados diseñados por los investigadores, sino que son datos, pues, por ejemplo, como pueden ser datos recogidos en una encuesta de mercado laboral o datos, en fin, datos de observar el funcionamiento real de la economía. Como ya he dicho, Engrist y Imbens han contribuido más con el análisis de herramientas de análisis, aunque ambos también han contribuido con aplicaciones empíricas a temas muy concretos, es decir, que también han contribuido, digamos, al conocimiento sustantivo de responder a ciertas preguntas. Es decir, no son, digamos, tanto economistas, son obviamente muy técnicos y son económetras, pero son económetras aplicados. Es decir, que todas sus herramientas tienen una vertiente y una orientación muy a la aplicación, a responder preguntas concretas. Mientras que Card
su contribución, aunque también ha hecho contribuciones metodológicas, la contribución que se resalta son más de aplicaciones, es decir, de haber aplicado este tipo de técnicas para responder preguntas relevantes, sobre todo dentro de la economía laboral. Bueno, pues vamos a entrar un poquito más en detalle. Este va a ser un poco el esquema de lo que os quiero contar. Voy a hacer primero una introducción un poco más amplia a lo que para mí es, así por encima, la contribución o el cambio dentro de la economía aplicada al que ellos han contribuido, y a esto voy a llamar la revolución en la credibilidad del análisis empírico en economía. Bueno, no soy yo la que se ha inventado este término, son ellos, Angrist en particular. Y luego voy a entrar en lo que como he querido titular a la ponencia, que es qué es esto de los experimentos naturales. Os contaré aquí algunos ejemplos y un par de historias, y luego, si tengo tiempo, pues quiero entrar un poquito más de detalle en la parte más técnica, aunque siempre sin entrar en demasiados tecnicismos, porque la contribución realmente de estos profesores y también sus muchos colaboradores y otras personas que también han contribuido pero no han sido reconocidas este año, su contribución se entra dentro de lo que podemos llamar el área de la inferencia causal, es decir, el intentar entender o pensar cómo podemos responder a preguntas de tipo causal a partir de datos observados en el mundo real. Hace dos años, bueno, ahora lo comentaré, se concedió el Premio Nobel de Economía a economistas que han contribuido a responder a preguntas de tipo causal por medio de experimentos controlados. Por supuesto, han tenido mucha influencia, pero hay otra vertiente también muy, muy influyente dentro de la economía, que dice, en economía no siempre queremos o podemos hacer experimentos controlados, pero sí que podemos intentar extraer respuestas causales a preguntas relevantes de economía en base a datos observacionales. Y aquí os quiero contar, bueno, pues destilar los componentes principales de algunas de las técnicas más utilizadas para inferencia causal en economía aplicada, que son técnicas que los premiados han, no solo han utilizado, sino que han avanzado muchísimo en las últimas décadas. Y estas tres técnicas van a ser diferencias en diferencias, regresión en discontinuidad y variables instrumentales. Son tres de las técnicas que los economistas empíricos más utilizamos en distintas aplicaciones. Por supuesto, hay muchas más técnicas que estos autores han desarrollado y también que otros muchos autores han seguido desarrollando en los últimos años, como por ejemplo, bueno, técnicas de matching, de controles sintéticos, que mencionaré más de pasada porque, bueno, son ya como desarrollos de las técnicas principales. Y bueno, concluiré con unas reflexiones finales. Bueno, pues empiezo entonces hablando un poco de qué es esto de la revolución de la credibilidad a la que han contribuido estos autores. Bueno, pues como todos sabéis, a los economistas nos interesa entender el funcionamiento de la economía, obviamente, pero nos interesan muchas preguntas que tienen un componente causal muy importante. Por ejemplo, queremos saber si ocurre tal cosa, cómo va a responder la economía, ¿no? Si hay un shock de tal tipo o si se implementa una política económica u otra. Estas son preguntas de tipo causal. Aquí he puesto dos ejemplos a los que volveré más adelante, más concretos de economía laboral y de temas que me interesan a mí, pero también a muchos otros economistas. Preguntas que nos interesan a los economistas incluyen, por ejemplo, ¿qué impacto tiene la inmigración sobre la economía del país receptor? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a responder la economía si se produce un flujo muy grande de inmigrantes? Otra pregunta que nos puede interesar, también de mercado de trabajo, sería ¿cuál es el efecto de subir el salario mínimo? ¿Cuál es el efecto sobre la economía? Podemos mirar a distintas variables, pero una variable en particular que nos interesa es ¿cuál es el efecto de subir el salario mínimo sobre el empleo? Bueno, ¿cómo podemos responder a estas preguntas? Evidentemente, la teoría económica ayuda, los economistas siempre nos hemos apoyado en la teoría económica, y en concreto la teoría económica nos ayuda a,
a pensar qué factores pueden ser relevantes a la hora de entender este tipo de impactos. La teoría económica también nos ayuda a pensar sobre los canales que pueden ser importantes y, además, con la ayuda de modelos, los economistas muchas veces podemos predecir efectos de shocks, eventos, cambios de política y también podemos, digamos, informar sobre cuáles son los mecanismos que probablemente van a llevar de la intervención a los efectos. Sin embargo, también creo que estaremos de acuerdo en que, bueno, yo creo que muchos economistas pensamos que la teoría económica solamente no es suficiente, sino que vamos a querer llevar la teoría o el modelo a los datos. Por ejemplo, un modelo puede generar unas predicciones y para entender si el modelo realmente es una descripción adecuada de la realidad, pues queremos testar esas predicciones con datos del mundo real. Por lo tanto, yo creo que podemos estar de acuerdo en que en economía necesitamos de evidencia empírica. Aquí he puesto algunas razones más específicas por las cuales a veces realmente necesitamos evidencia empírica si queremos entender el impacto real de lo que sea sobre la economía. Una razón es que a veces pues no hay una única teoría para ayudarnos a pensar sobre el efecto del salario mínimo sobre el empleo o la inmigración sobre la economía, sino que hay distintas teorías o modelos que cada uno resalta unos canales diferentes o hace unos supuestos ligeramente diferentes y a veces pues diferentes teorías o modelos pueden generar predicciones diferentes. ¿A cuál deberíamos creer? Bueno, pues vamos a ver qué dicen los datos y los datos casan mejor con una o con la otra. También a veces pasa que un modelo no genera predicciones inequívocas, sino que el modelo dice, bueno, depende de tal, pues pasará A o pasará B. Y para ver en realidad cuál es el efecto que va a dominar, tenemos que ir a los datos. Otras veces lo que pasa es que el modelo puede predecir el signo de un efecto. Por ejemplo, un modelo podría decir, pues el salario mínimo puede tener un efecto negativo sobre el empleo, pero no nos informa el modelo solo sobre la magnitud del efecto. ¿Va a ser un efecto pequeño o va a ser un efecto económicamente importante? Por lo tanto, bueno, por todas estas razones, querríamos poder confirmar o refutar las predicciones de la teoría económica empíricamente. Bueno, quizá no tenía que motivar tanto porque necesitamos usar datos en economía, pero creo que es importante empezar por ahí. Bueno, ¿cómo ha evolucionado la investigación empírica en economía durante los últimos, no sé, 50 años? Bueno, sobre la situación de la economía y la investigación empírica en economía en los años 70 y 80, esto no lo sé de primera mano porque yo todavía no era economista entonces, pero, bueno, por lo que he podido leer, en los años 70 y 80, digamos que la investigación empírica en economía no tenía una gran credibilidad, incluso dentro de la propia profesión, no ya por no hablar ya del público más amplio o de los, digamos, decisores de política económica. La economía empírica en los años 70 usaba métodos que eran, para mí, innecesariamente complicados, muy técnicos, poco transparentes y aplicaban supuestos en parte, al menos en parte, arbitrarios sin mucha justificación. Por ejemplo, pues se imponían una forma funcional muy concreta sin mucha justificación, simplemente por tema de tractabilidad o de poder llegar a una conclusión a partir de los datos. O se daba por hecho que una variable era exógena sin mucha justificación. Incluso dentro de la profesión se reconocía que los resultados en general de un estudio en concreto pues no eran ni muy robustos ni replicables. Tampoco se había tanta costumbre de intentar replicar los resultados por distintos autores. Aquí he puesto una cita de Ed Lehmer, de un paper publicado en 1983, en el cual, bueno, pues este economista decía que ahora mismo nadie se cree el análisis de datos de nadie. Es decir, bueno, todo el mundo usaba datos, pero era un poco, bueno, tengo aquí mi modelo, tengo mi teoría y aquí te voy a enseñar unas correlaciones o unos números, o voy a estimar que un sistema de ecuaciones simultáneas es muy complejo,
pero bueno, no, el, digamos que el análisis empírico no, no se tomaba muy en serio. Claro, estamos hablando de los años 70 y 80. Si damos un salto a hoy, esta no es la situación actual. Si abrimos cualquier revista de economía, el contenido empírico de las mejores revistas de economía ha aumentado muchísimo, pero no solo el contenido, sino que también la manera de hacer análisis empírico en economía es muy diferente de lo que era entonces. Entonces, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la Academia Sueca, los tres premiados han sido líderes, algunos de los líderes más destacados, en lo que yo creo que se puede considerar una revolución en toda regla, en los métodos y en la credibilidad de la investigación empírica en economía. Y voy a intentar convenceros de esto, explicaros un poco por qué es así desde mi punto de vista. Comparando, digamos, los estudios empíricos de hace 50 años y los de ahora, ahora mismo un estudio aplicado empírico en economía es, para empezar, muchísimo más transparente con respecto a de dónde vienen las conclusiones. Es decir, si el artículo te dice que estima que el salario mínimo reduce, una subida del salario mínimo del 10% reduce el empleo en un 2%, vamos a saber perfectamente de dónde sale este número. No solo vamos a saberlo, sino que, en caso de que quisiéramos, vamos a poder ir a acceder a esos datos, volver a hacerlo y comprobar si efectivamente el método que han usado lleva este resultado. Son trabajos mucho más explícitos sobre los métodos y sobre los supuestos que usan. Cualquier trabajo empírico de economía ahora mismo parte de una estrategia de identificación que sería, digamos, un plan para decir, vale, tenemos esta pregunta, ¿cómo propongo yo qué podemos hacer para ir de los datos a poder responder a esta pregunta? Y defender esta estrategia de identificación, o el plan del investigador para ir de los datos a responder a la pregunta, es la clave aquí para la credibilidad de los resultados. Y en particular, ahora mismo, cualquier trabajo empírico de economía tiene el tema de la causalidad en el centro de la discusión. Es decir, se plantea la pregunta siendo muy explícito sobre si la pregunta es causal o no, muchas de ellas lo son. Una pregunta causal va a ser una pregunta del tipo ¿cuál es el efecto de algo sobre algo? O ¿cuál es el impacto de A sobre B? Y aunque las preguntas que nos interesan a los economistas siempre, la mayoría, tenían un componente causal, esto quedaba como implícito hace 50 años. No era el centro de la discusión cómo vamos de correlación a causalidad. Antes de 1995 aproximadamente, no se hablaba prácticamente explícitamente, no se usaba el término causalidad en los estudios de economía. A partir de, bueno, por decir una fecha, de 1995, hay una explosión en el uso de este término. Aquí creo que tengo, bueno, este gráfico no es concretamente de causalidad. En este gráfico solamente quería enseñaros el aumento en los trabajos de microeconomía aplicada, es decir, de trabajos empíricos de microeconomía en las revistas más prestigiosas de economía. Aquí lo que vemos es que en 2019, que es el último año aquí, casi el 75, bueno, prácticamente el 75% de los artículos publicados en las 5 mejores revistas de economía son artículos de microeconomía aplicada y casi todos de estos usan algunas de las herramientas que vamos a comentar hoy. Estaba aquí intentando resumiros esto de la revolución de la credibilidad. Es algo tan simple como que los datos solos no hablan. Los tenemos que hacer hablar y antes los hacíamos hablar, pero en una habitación oscura y nadie sabía lo que pasaba en esa habitación y ahora intentamos hacer hablar a los datos, pero que todo el mundo vea cómo los estamos torturando, digamos. Vale, pues vamos a entrar un poquito más en materia y os quería contar por qué he titulado a la ponencia un Nobel para los experimentos naturales. Para esto, creo que para llegar a experimentos naturales, primero tenemos que hablar de qué entendemos por experimentos.
Y aquí, aquí volvemos al Premio Nobel de 2019. El Nobel de 2019, que premió a Banerjee, Duflo y Kramer, premió a tres economistas que han impulsado el uso de experimentos controlados en economía. Ya escucharíais hablar de ellos en la ponencia de hace dos años. La contribución por la que se los premió es básicamente traer la idea de ensayos clínicos de otras ciencias a la economía. Es decir, incluso en economía podemos usar el azar para coger un grupo de sujetos, por ejemplo, individuos o regiones, hogares, y podemos, para intentar averiguar el impacto de un tratamiento determinado sobre una variable económica, podemos hacer un ensayo clínico. Es decir, coger algunos hogares y decir, vosotros vais a ser los hogares de tratamiento, coger a otros y decir, vosotros vais a ser los hogares de control. Bueno, de hecho, idealmente no se lo tenemos que decir. Y la clave de los experimentos controlados es que si una unidad o un individuo, hogar o lo que sea, es parte del grupo de tratamiento o del grupo de control, esto va determinado por el azar. Es decir, estamos hablando de un ensayo clínico, por ejemplo, como los que se realizan con las vacunas, que para saber si una vacuna es efectiva, pues cogemos un grupo de voluntarios con unas determinadas características, un grupo de edad, unas características de salud, y por lotería, por puro azar, algunas personas se asignan al grupo de control, las que les administran la vacuna, de tratamiento, las que les administra la vacuna, y otras personas quedan asignadas al grupo de control a los que se les administra un placebo. Y la clave aquí es que si perteneces al grupo de tratamiento o al grupo de control en el estudio de la vacuna, esto va determinado por azar. Y esto es lo que permite a los ensayos clínicos responder a preguntas de tipo causal, como por ejemplo, ¿cuál es el efecto de vacunarse contra el COVID-19 sobre la probabilidad de hospitalización o la probabilidad de fallecimiento durante los siguientes X meses, ¿no? La clave es que como si eres parte del grupo de tratamiento de control, está decidido por azar, de media el grupo que ha recibido la vacuna es igual que el grupo que ha recibido el placebo y por lo tanto cualquier diferencia que observemos a lo largo del tiempo solo la podemos atribuir a lo único que es diferente entre los dos grupos de media, que es que unos han recibido la vacuna y otros no. Con lo cual, la clave está en que realmente, bueno, que tengamos un grupo suficientemente grande como para que las medias sean, podamos estimarlas bien, pero sobre todo la clave es la lotería, el azar que determina si te asigna a un grupo o a otro. Y esta es la clave para que en un ensayo clínico realmente correlación sí es causalidad, porque el tratamiento se ha asignado por azar o de manera aleatoria. Con respecto a esto, el otro día, cuando estaba preparando la charla, vi un tuit de un científico no economista. Esta persona es un, creo que es estadístico, y decía, me parece que no nos reímos lo suficiente de los economistas por dar premios Nobel a gente que se ha dado cuenta de que los experimentos son una buena idea cuando estás haciendo ciencia, ¿no? Como decir, que cracks que han descubierto que si quieres hacer ciencia tienes que usar experimentos. Y dice, bueno, no quiero ser un hater, simplemente me alegro de que por fin se hayan dado cuenta. Bueno, esto es un poco una broma y viene de que, por supuesto, en otras ciencias, como la medicina, pues ya se venían utilizando los ensayos clínicos desde hace tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos desde 1962, para probar una nueva medicina se exige un ensayo clínico. Pero en economía es verdad que la visión tradicional era que en economía no se pueden hacer experimentos porque no podemos meter a una economía en un laboratorio y asignar a un país una política monetaria y a otro país otra, de manera, en fin. Digamos que hemos tardado un poco más en darnos cuenta de que podíamos hacer experimentos. Pero claro, aunque ya nos hemos dado cuenta de que sí que podemos hacer experimentos controlados en economía, sigue siendo cierto que no todas las preguntas que nos interesan como economistas se pueden o se deben responder con experimentos controlados. Las razones, pues a veces no es factible hacer un experimento controlado sobre el impacto de la inmigración sobre la economía. Tendríamos que asignar
a personas que quieren venir a Europa, tenemos que asignarlos aleatoriamente a un país o a otro. Se han hecho, hay políticas de refugiados que efectivamente asignan a refugiados aleatoriamente a una región o a otra dentro de un país, pero bueno, hay veces que no es factible hacer un experimento controlado o es demasiado caro y no tenemos los medios suficientes, o a veces no es ético, ¿no? Pues, por ejemplo, para ver el efecto de... para ver qué impacto tiene el ingreso mínimo vital en España para las familias, podríamos concederlo aleatoriamente, hacer una lotería y a las familias pobres que le toque le damos el subsidio y a las que no le toque no. A veces socialmente no está bien visto hacer una lotería para cierto tipo de políticas. Por lo tanto, aquí llegamos ya a la contribución crucial de los premiados de este año, del año pasado. Y es que los premiados han trabajado para proponer, estudiar y utilizar métodos que nos permiten acercarnos a un experimento controlado sin tener que hacerlo. Esto me recuerda cuando entrevistaban a Guido Imbens, justo después de la concesión del premio Nobel. Tiene un vídeo muy, muy divertido con su hija de 10 años, en la cual le preguntan a la hija cuál es la contribución de por qué le han dado este premio a su padre. Y la niña dice, yo creo que es porque hace experimentos, pero sin hacer experimentos. Y es un poco la idea, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer experimentos cuando no podemos hacer experimentos, ¿no? Entonces, la idea de los experimentos naturales es buscar y aprovechar situaciones en el mundo real que, si las miramos bien, si las miramos desde el ángulo adecuado, se parecen mucho a un experimento. Son cuasi experimentos. Es decir, lo que vamos haciendo los economistas empíricos por ahí cuando nos interesa un tema es ir mirando a ver, buscando loterías por ahí. Loterías no que haya diseñado un investigador en un ensayo clínico, sino situaciones en el mundo real que se parezcan a una lotería. O al menos que generen un grupo de tratamiento y un grupo de control claros. A veces lo que buscamos es como eventos muy grandes que afecten a un grupo de personas o a un grupo de agentes económicos y no a otros. Intentamos entender el proceso que ha llevado a que algunas unidades sean tratadas y otras no. Vamos a concretar un poco cuáles son algunos ejemplos de estos experimentos naturales que han tenido mucha influencia de nuestros premiados de este año. Bueno, pues David Card tiene dos artículos que son de los más citados y que se mencionan en la concesión del premio, que de hecho son bastante antiguos, de principios de los 90, que son ejemplos muy, muy bonitos y muy fáciles de contar de este tipo de experimentos naturales. Yo creo que parte de la influencia de David Card y los otros premiados, pero sobre todo David, es que algunos de estos trabajos son tan sencillos de explicar que fue como una... como un chorro de aire fresco comparado con los análisis tan complicados y tan incomprensibles que se solían hacer, ¿no? Os cuento este par de trabajos y parece casi demasiado sencillo. Pero bueno, luego, una vez entramos en detalle, nos damos cuenta de que realmente para hacerlo bien y de manera convincente no es tan sencillo como parece. David estaba muy interesado en la pregunta del impacto de la inmigración sobre la economía. Y lo que hizo en este trabajo fue mirar una situación muy concreta en la cual hubo un flujo muy grande de inmigrantes a un destino concreto y no a otros, y entonces usó este flujo muy grande y rápido de inmigrantes para definir el grupo de tratamiento, que en este caso era la ciudad que recibió a los inmigrantes, y el grupo de control, que eran otras ciudades parecidas que no recibieron a los inmigrantes. En concreto, lo que estudió David en este trabajo fue lo que se llamó el éxodo del Mariel. Y este episodio histórico consistió en que, debido a una serie de eventos en los que no entraremos ahora, en 1980, desde Cuba, se ofrece la posibilidad de que quien quiera emigrar a Estados Unidos, pues desde el puerto de Mariel, puedes coger el barco y te llevamos a Miami. Entonces, entre mayo y septiembre de 1980,
se estima que unos 125.000 cubanos van de Cuba y llegan a Miami. Y más de la mitad de estos cubanos se quedaron en Miami de manera permanente. Otros, por supuesto, se fueron a otros puntos del territorio de Estados Unidos, pero la gran mayoría se quedaron. Esto supuso que la población activa de Miami aumentó un 7% en términos de número de personas de un día para otro, en 6 meses. Card entonces lo que dice es, bueno, pues aquí tenemos un caso en el cual, por razones que no tienen nada que ver con la economía de Miami, ha llegado un flujo de inmigrantes muy grande, muy repentino, que ha afectado a esta ciudad, que sería el grupo tratado, y lo que tenemos que hacer entonces es buscar cuál sería el grupo de control. Claro, no es exactamente una lotería que hayan ido a Miami o a otro sitio, pero lo que podemos hacer es construir un grupo de control buscando ciudades, otras ciudades en Estados Unidos que se parezcan a Miami, solo que no han recibido inmigrantes en 1980. Y esto es lo que hace el artículo. Él coge Miami y busca otras ciudades en Estados Unidos parecidas. ¿Qué quiere decir parecidas? Bueno, pues como aquí nos interesa impacto sobre el mercado de trabajo, busca ciudades de tamaño parecido y que tenga una evolución reciente del mercado de trabajo similar. Y el análisis consiste en comparar la evolución de tasa de paro y salarios en Miami antes y después de la llegada de inmigrantes con la evolución de salarios y tasa de paro. El artículo creo que se centra en tasa de paro, en estas otras ciudades comparables a Miami. Y, por lo tanto, los resultados, pues, digamos, son convincentes, al menos sabemos exactamente lo que está haciendo. Y si nos parece que tiene sentido, pues nos vamos a creernos y al menos sabemos exactamente cuál es el ejercicio que está haciendo. Y lo interesante, bueno, una de las cosas interesantes fue que los modelos económicos más sencillos con los que usábamos para pensar sobre los impactos de la inmigración sobre una economía predecían que un aumento tan importante en la oferta de trabajo en una economía debería tener el impacto directo de bajar los salarios de trabajadores locales que, bueno, que ahora tienen más competencia, digamos. Y resulta que David encuentra que ni aumentaron las tasas de paro en Miami después del desembarco de Mariel, ni bajaron los salarios, ni del trabajador medio, ni de los trabajadores poco cualificados, ni casi un poquito de otros trabajadores cubanos que habían llegado un poco antes, pero ni siquiera les afectó tanto. Con lo cual era un diseño muy sencillo y que encima daba unos resultados que eran sorprendentes si pensamos solamente en el modelo más básico de oferta y demanda de trabajo. Esto fue un ejemplo que, como digo, fue muy influyente. El segundo fue quizá unos pocos años más tarde, que también tuvo muchísimo impacto, fue este estudio sobre los efectos de la subida del salario mínimo. Y aquí un poco la idea fue la misma, solo que aquí tuvieron, digamos, la idea antes de que se produjera la subida del salario mínimo. Entonces, aquí lo que dijeron es, ¿cómo podemos entender qué impacto tiene la subida del salario mínimo sobre los trabajadores en un determinado mercado de trabajo? En particular, les interesaba saber si subir el salario mínimo puede destruir empleo en sectores que emplean a trabajadores de salarios bajos. Pues aquí lo que hicieron fue decir, vale, en 1992 el estado de Nueva Jersey va a subir el salario mínimo bastante, un aumento como del 24% del salario mínimo. Como sabemos que va a pasar esto, pues vamos a diseñar, vamos a buscar cuál puede ser un grupo de control para esta unidad tratada, que en este caso sería New Jersey. Y lo que hacen es, bueno, pues New Jersey está, como podéis ver en el mapa, al lado de Pensilvania. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a fijarnos en un sector que emplea a muchos trabajadores de salarios bajos en Nueva Jersey, y eligieron el sector de restaurantes de comida rápida. Y luego dijeron, vale, pues vamos a estudiar restaurantes de comida rápida en Nueva Jersey y también en zonas de Pensilvania que están muy cerca de Nueva Jersey. Si podéis ver la frontera entre los dos estados, entre Pensilvania y Nueva Jersey, podéis ver que tienen una frontera bastante larga. Entonces, lo que hicieron fue diseñaron este experimento natural, o sea, es decir, el experimento es un experimento natural porque la subida del salario mínimo no la diseñaron ellos y porque el grupo de reglamento de control no está aleatorizado. Pero lo que sí hicieron fue decir, vale, vamos a buscar restaurantes que están en una zona geográfica muy, muy cercana
solo que algunos se van a ver afectados por la subida del salario mínimo y otros no. Y lo que hicieron fue entrevistar, encuestar a 410 restaurantes de comida rápida a los dos lados de la frontera, antes de la subida del salario mínimo y luego después. Y de nuevo, el experimento natural es muy sencillo, porque vamos a comparar la evolución del empleo en estos restaurantes antes y después de la subida del salario mínimo en New Jersey comparado con Pensilvania. Por lo tanto, sencillo. Y aquí, de nuevo, los resultados fueron sorprendentes para lo que nos esperábamos en base al modelo más sencillo de mercado de trabajo. Lo que nos esperábamos, si somos estudiantes de economía de segundo de grado, es que si estamos en un mercado de trabajo con competencia perfecta, donde estamos con un salario de equilibrio que iguala oferta y demanda, pues si subimos el salario mínimo por encima del salario que se está pagando en este sector, pues subirá los salarios, pero bajará el empleo. Y resulta que lo que encontraron es que en New Jersey los restaurantes que se vieron afectados por la subida del salario mínimo no redujeron el empleo. Y esto, bueno, pues tuvo un impacto y tal como en el caso de la inmigración, pues obligó a los economistas a pensar un poco más y a decir, bueno, a lo mejor es que este modelo no es el que describe la situación, a lo mejor no estamos en un mercado de trabajo con competencia perfecta, a lo mejor hay poder de mercado, a lo mejor los salarios no se están determinando de manera competitiva. Pero bueno, el caso es que el diseño tan sencillo hizo que tuvieran más impacto a los resultados, que además, digamos, que suponían un reto para el modelo económico que mucha gente tenía en mente, ¿no?, cuando hablamos de impacto de salario mínimo. Bueno, pues con estos ejemplos de experimentos naturales he querido introducir un poco algunas de las contribuciones más importantes de estos autores. Ahora dejadme que pase un poco a las contribuciones más metodológicas, que se centran, bueno, pues en este área de identificación de efectos causales con datos observacionales. Aquí os pongo una foto de la estantería de mi despacho, porque los profesores Invens y Angrist en particular no solamente han tenido mucho impacto con su trabajo puramente académico, sino que también han tenido mucho impacto en la manera en la que enseñamos econometría y en concreto Angrist, econometría para estudiantes de economía, Invens también para el análisis de tipo causal, no solo en economía, sino también, como podéis ver aquí en el título del libro, en otras áreas como estadística, ciencias sociales, ciencias biomédicas, es decir, que su impacto también ha sido un impacto pedagógico. Pero bueno, lo que quiero resumir ahora en el tiempo que me queda es, durante los últimos 30 años, realmente ha habido progresos muy importantes en el desarrollo y la formalización del concepto de causalidad. Y esto, la verdad, es que es más amplio que la economía. Parte del progreso, de los avances en este área vienen de autores dentro de economía, como pueden ser los premiados, pero estos avances se han desarrollado con muchísima conversación y en paralelo con otras áreas científicas, bueno, como, yo qué sé, desde la estadística hasta la epidemiología, y otras áreas. Aunque es verdad que desde mi punto de vista, el área de la economía ha sido pionera en el desarrollo de estas técnicas, en conversación con otras áreas. La pregunta entonces es, ¿cómo, o sea, digamos, técnicamente, cómo podemos responder de manera convincente preguntas causales con datos no experimentales? Y desde mi punto de vista, estas herramientas de análisis desarrolladas y trabajadas por los premiados constituyen ahora mismo el principal contenido de los estudios de econometría, de lo que enseñamos ahora en econometría en la universidad. Para entender el enfoque de partida de la identificación de efectos causales con datos observacionales, es importante hablar de lo que yo he traducido como el marco conceptual de los desenlaces potenciales. Y este marco conceptual en realidad no procede de los premiados, sino del estadístico Don Rubin, que sí que es coautor de Invens, pero que, bueno, no ha sido premiado, y de hecho se comenta que cuando se anunció el Premio Nobel de 2021, Rubin dijo, ostras, a ver si es que me he muerto y no me he enterado, porque era como un premiado natural
por esta contribución de la influencia causal. No es economista y es verdad que su influencia es más amplia, no solo dentro de la economía, y quizás sus aplicaciones no son tan económicas, pero bueno, yo creo que el enfoque de partida sí que se lo debemos a él. ¿Cuál es el marco conceptual de los desenlaces potenciales? Bueno, por decirlo de manera muy, muy intuitiva, la visión de Rubin y Imbens es que la definición, el concepto propio de causalidad siempre tiene que ir asociado a una manipulación o intervención concreta. Es decir, cuando hablamos de una pregunta causal, una pregunta si es causal, tenemos que poder decir cuál es la manipulación o la intervención que tenemos en mente. Por ejemplo, si la pregunta es cuál es el efecto de la inmigración sobre la economía, la manipulación sería pues, que a una economía llegan muchas personas de origen inmigrante. Es decir, tenemos que tener siempre en mente cuál es la manipulación o la intervención que tenemos en mente. Y, por tanto, la manera de conceptualizar una pregunta causal, por eso he puesto aquí la imagen de una persona a la que se le abren dos caminos y que está, que tiene que ir por un camino o por el otro. Esto ilustra un poco este marco conceptual. La pregunta que hacemos es, ¿a un sujeto y un sujeto puede ser una persona, puede ser una empresa, puede ser un país, lo que queremos saber es qué le habría sucedido a un sujeto y en un momento determinado del tiempo si hubiera recibido un tratamiento X o un tratamiento Y? Es decir, queremos saber para esta persona que está en la encrucijada qué le habría pasado si va para la derecha y compararlo con qué le habría pasado si va para la izquierda. Este es el efecto causal que queremos estimar. En los ejemplos de las vacunas, por ejemplo, queremos saber para esta persona si se vacunó en junio de 2021 contra el COVID, qué le ha pasado y compararlo con qué le habría pasado si no se hubiera vacunado. Y entonces el problema que tenemos que resolver si queremos estimar, si queremos responder a preguntas causales, el problema que tenemos que resolver es que siempre observamos solamente uno de los desenlaces, potenciales. Es decir, esta persona que está en la encrucijada o va hacia la izquierda o va hacia la derecha. Y por lo tanto, solo observamos una de las dos cosas que queremos comparar. Solo observamos lo que me ha pasado a mí habiéndome vacunado de COVID y lo que le ha pasado a mi mejor amiga que no se ha vacunado de COVID. Pero no sabemos qué me habría pasado a mí si no me hubiera vacunado. Entonces, vamos a tener el desenlace observado y el no observado. Y el desenlace no observado es lo que vamos a llamar el contrafactual. Por lo tanto, toda pregunta causal que queramos responder con datos va a tener que enfrentarse al reto, o el, digamos, lo que tenemos que resolver es cómo estimamos el contrafactual, cómo observamos, cómo estimamos el desenlace no observado para cada individuo. Este es el marco conceptual que tenemos de partida, porque el efecto causal para el individuo y para esta persona de la encrucijada es la diferencia entre el desenlace real para esa persona comparado con el contrafactual para esa persona. Y esto nunca lo observamos. Y esto es en relación siempre a una intervención concreta. Con lo cual, toda la disciplina de la inferencia causal lo que trata de hacer es estimar ese contrafactual de manera creíble, de manera que podamos creernos que efectivamente el contrafactual que estoy estimando es una buena estimación de lo que le habría pasado a esta persona si hubiera ido para la izquierda en vez de para la derecha. Pero bueno, parece evidente que, digamos, que es un ejercicio complicado. Y aquí es donde entran, en juego los supuestos de identificación. Y lo que Angrist, que es el señor de la foto, lo que Angrist llamó, ya desde 1999, la estrategia empírica. O sea, un investigador ahora mismo, si quiere hacer un estudio empírico de economía, tiene que tener y tiene que explicarnos cuál es su estrategia de identificación. ¿En qué consiste la estrategia empírica de un estudio aplicado de economía? Bueno, pues el investigador tiene que decirnos qué datos va a usar. Bueno, primero, por supuesto, cuál es su pregunta. ¿Qué datos va a usar? ¿Cómo piensa resolver el problema del contrafactual no observado? Esto es el supuesto de identificación. Y, por último, ¿cómo va a estimar? ¿Cuál es el método estadístico que va a usar para coger los datos, aplicar el supuesto de identificación y llegar a un resultado? Y aquí lo crucial es este supuesto de identificación. O sea, ¿qué estamos
imponiendo aquí para decir esto es una buena estimación del contrafactual en este caso. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tengo que creerme como consumidor de un estudio de economía? ¿Qué tengo que creerme para creerme que tu conclusión es válida? Si son datos experimentales, lo que tenemos que creernos es simplemente que efectivamente la aleatorización, la lotería se haya hecho correctamente. Si el ensayo clínico de la vacuna, la lotería se ha hecho bien y efectivamente bueno, se han cumplido los protocolos, pues vamos a creernos que el estudio que compara a los que han recibido la vacuna comparado con el placebo es una buena estimación del impacto causal. Pero si es un experimento natural, claro, normalmente no tenemos la lotería propiamente dicha, tenemos que defender cuál es nuestra, digamos, lotería natural. En este gráfico os enseño, es un gráfico sacado de un artículo de 2020 en el American Economic Review. Aquí esta figura la titulan La revolución de la credibilidad y lo que nos enseña es que en las revistas de economía más importantes y en la serie de documentos de trabajo más importantes de economía, el término identificación, prácticamente no se usaba en 1980 y ahora mismo el 50% de los artículos publicados en estas revistas documentos de investigación, el 50% usan este término. O sea, ahora mismo tienes que tener por delante tu estrategia de identificación. Por lo tanto, la pregunta es, en cualquier estudio de economía empírico que tengamos por delante, la pregunta que tenemos que tener muy clara para saber si nos vamos a creer los resultados o no es, ¿cómo ha resuelto el investigador, la investigadora o los investigadores, el problema de los desenlaces alternativos o de los contrafactuales no observamos? A veces la respuesta es que el investigador ha encontrado una situación en el mundo real que se parece mucho a una lotería o que es una lotería, aunque no la haya diseñado el investigador. Y en ese caso, lo que nos tenemos que creer es que efectivamente esta lotería se ha hecho bien. Otras veces va a haber un grupo de control, pero no se ha determinado por azar. Y cuando el grupo de control no se ha determinado por una lotería, aquí tenemos que trabajar un poquito más para convencer al lector de que el grupo de control es una buena aproximación a lo que le habría pasado al grupo de tratamiento si no hubiera recibido el tratamiento. Es decir, que se aproxima a lo que le habría pasado a los afectados si hubieran cogido el otro camino. En el caso del desembarco de Mariel, voy un poquito más rápido para poder tener tiempo para discusión, en los ejemplos que os puse antes de los artículos de CARD, en el desembarco de Mariel, el grupo tratado era la ciudad de Miami y el grupo de control era otras ciudades parecidas. Este tipo de enfoque es el que llamamos la técnica de diferencias en diferencias. Esta técnica, que es una de las más comunes, de hecho, creo que tenía aquí el... Perdón por saltar de diapos. Aquí en el panel A os enseño que la técnica de diferencias en diferencias es una de las más usadas en los estudios empíricos de economía ahora mismo. En las mejores revistas de economía, ahora mismo, pues cerca del 20% de los artículos que se están publicando usan una técnica de diferencias en diferencias. La segunda figura ilustra la otra de las técnicas de las que os quería hablar, que es la de regresión en discontinuidad, que también ha aumentado muchísimo en popularidad en los últimos años, aunque no tanto como la de diferencias en diferencias. Este método de diferencias en diferencias, lo que es su supuesto de identificación, es decir, lo que nos permite creernos o no el resultado, es que el grupo de control, aunque a lo mejor no se parece tanto al grupo tratado, lo que tenemos que creernos es que el grupo de control evoluciona a lo largo del tiempo de manera parecida. Por ejemplo, tenemos que creernos que las ciudades que elige CARD para comparar con Miami, pues su mercado de trabajo evoluciona a lo largo del tiempo de manera parecida al de Miami. Y, por lo tanto, nos sirven para aproximar cómo habría evolucionado el grupo tratado si no hubiera recibido el tratamiento, o sea, el contrafactual o el desenlace no observado para el grupo tratado. En el trabajo de la subida del salario mínimo en Nueva Jersey, el grupo tratado son los restaurantes de Nueva Jersey, los 200
restaurantes del lado este de la frontera y el grupo de control son los restaurantes en el estado vecino de Pensilvania. Evidentemente, no se ha asignado a los restaurantes a tratamiento o control de manera aleatoria, sino que estaban ahí por una razón, pero se puede proporcionar evidencia de que antes de la subida del salario mínimo, el empleo y los salarios en los dos grupos de restaurantes evolucionaban de manera parecida. Por lo tanto, Pensilvania nos proporciona una estimación razonable del contrafactual de Nueva Jersey. Lo interesante de este método de diferencias en diferencias es que, aunque es extremadamente intuitivo y sencillo de explicar, en realidad, en la práctica, hay, digamos, mucho más chicha. Y, de hecho, los últimos meses, vamos teniendo casi cada mes otro artículo nuevo que nos explica un nuevo rizar el rizo de no, lo que tú te creías que en realidad tienes que comprobar que, es decir, detalles y refinamientos de la técnica que nos permiten mejorar muchísimo la credibilidad de este tipo de estudios. Ahora mismo ya el artículo de Pensilvania y Nueva Jersey no se habría publicado tan bien con todo lo que hemos aprendido desde entonces. Bueno, tengo 2 minutos, ¿no? 5. Vale. Vale. Solo quería dar un par de ejemplos más porque solo he hablado de estos dos trabajos que usaban el método de diferencias e indiferencias. Hay dos métodos más que son cada vez más utilizados y que también estos mismos profesores han difundido y estudiado. Y el segundo es el método de regresión en discontinuidad. Y este método sí que lo que hace es buscar cuasi loterías, lo que os decía, ¿no? De ir por el mundo buscando situaciones que no son una lotería, pero casi, si lo miramos bien. Y aquí lo que hace la técnica de regresión en discontinuidad es buscar umbrales arbitrarios en la aplicación de distintas políticas o de distintas maneras de asignar personas a un tratamiento o a otro. Por ejemplo, uno de los trabajos más conocidos de Angrist es el que es en economía de la educación y lo que estudia es qué efecto tiene el tamaño del grupo de clase en el colegio sobre el aprendizaje de los estudiantes. Y aquí lo que dice es, bueno, en la práctica no podemos o no queremos asignar a los niños aleatoriamente a un grupo muy pequeño o un grupo muy grande, pero encontraron una regla que genera algo que se acerca a una asignación aleatoria de los niños a grupos pequeños o a grupos grandes. Y es que en muchos países, en concreto ellos miran Israel, en Israel hay una regla que dice que un grupo de clase no puede ser de más de 40 niños. Entonces cogen un colegio y resulta que un colegio en un año, en un curso, entran 41 niños. En este colegio, por ley, van a tener que abrir dos líneas. Van a tener que tener un grupo de 20 y uno de 21. Sin embargo, al grupo el año siguiente entran 38 niños. Esos 38 niños van a ir en una sola clase. El hecho de que haya este corte arbitrario en 40 niños hace que es un poco casualidad si en tu corte han entrado 38 niños o 41. Y, por lo tanto, casi por lotería, o te ha tocado una clase pequeña o una clase grande. Y esto les permite estudiar el efecto del tamaño de la clase sobre el aprendizaje. Hay muchos ejemplos, si miramos, la mayoría de las, bueno, hay muchísimas políticas públicas, por ejemplo, que se aplican con umbrales, donde el umbral exacto es arbitrario. Por ejemplo, una política que aplica a personas de ingresos bajos. Hay un umbral, pero la persona que gana justo menos que el umbral es muy parecida a la que gana justo más. Por lo tanto, esto nos genera un grupo de tratamiento y de control que, bueno, que se acerca bastante a una asignación casi aleatoria a tratamiento y control. Vale, por último, no voy a tener mucho tiempo para hablaros de variables instrumentales, pero variables instrumentales es una tercera herramienta que también, en cierto modo, usa loterías en el mundo real. Es que no sé, quizá creo que voy a dejarlo aquí. Estos son Invens y Angrist que han contribuido a nuestra comprensión de qué es lo que está haciendo esta técnica de las variables instrumentales. Su trabajo más conocido en este área es el que habla del teorema LATE o LATE, que nos ayuda a entender cuando usamos esta técnica de variables instrumentales
para qué individuos realmente podemos decir que estamos estimando de manera creíble el efecto del tratamiento. Pero voy a dejarlo aquí. Estos son los que más se usan, pero hay muchos otros métodos de inferencia causal y otros que todavía están en desarrollo. Aquí, por ejemplo, menciono el método de matching, que Invens y Rubin han contribuido mucho a desarrollar. Menciono también uno que cada vez se usa más, que es el método de controles sintéticos. Y aquí, seguramente, la persona que inventó este método es Alberto Abadie, que es un investigador vasco, que bueno, por presentaros a un economista español que ha contribuido mucho a esta literatura. La influencia de los premiados para la economía laboral y la econometría actual es enorme, pero no solo en estas áreas, sino que su influencia se extiende a muchas otras áreas de la economía aplicada y también incluso fuera de la economía. Para terminar, quería simplemente mencionar que, claro, se ha premiado a 3 personas, pero en realidad, aunque son líderes en este área, hay muchas otras personas, colaboradores suyos y gente que ha trabajado en temas relacionados en paralelo, que no ha recibido el premio Nobel este año, pero que también creo que merecen una mención. En economía, pues los avances se producen entre todos. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en Northwestern, en econometría, uno de mis mentores fue Chuck Mansky, que también tenía también ha trabajado muchísimo en temas de inferencia causal. No ha tenido tanta influencia porque, bueno, sus métodos son de identificación parcial, digamos, y bueno, han tenido cierta influencia, pero no son tan aplicados como los que os he contado hoy. Y en economía laboral, por ejemplo, Joel Tonji, que también es uno de mis directores de tesis de entonces, ha trabajado mucho con David Card en algunos de sus papers más influyentes, pero es verdad que sus papers son más técnicos y no han tenido tanta influencia, yo creo, porque son más difíciles de explicar. Pero bueno, los 3 premiados, el premio ha sido, desde mi punto de vista, merecidísimo, pero es verdad que me gustaría mencionar, bueno, por ejemplo, a Alan Kruger, colaborador de David Card, que falleció recientemente, que seguramente quizá habría sido premiado de haber seguido aquí. El trabajo de Invens, ya ha mencionado que Rubin es colaborador y coautor suyo y tiene, digamos, la contribución más estadística. Victor Lavie es coautor de Angrist en algunos de sus papers más influyentes. Y bueno, quería mencionar aquí también algunos economistas y algunas economistas como Susan Athey, que también trabaja en inferencia causal, Sue Denarski en economía de la educación, que también han colaborado con ellos en muchas de sus contribuciones. Bueno, pues para terminar, termino con una de las últimas frases que dice Josh Angrist en su discurso de aceptación del premio Nobel. Angrist nos dice que la investigación empírica de hoy en economía aspira a contar historias causales convincentes. Es verdad que no todos los intentos tienen éxito, hay muchísimos papers que usan estos métodos, pero los usan de manera poco convincente. Pero gracias a los premiados, entre otros, muchos y sobre todo los mejores estudios observacionales en economía de hoy son estudios muy transparentes y proporcionan respuestas creíbles y convincentes a preguntas causales. Y creo que esto, bueno, pues ha contribuido muchísimo al impacto de la investigación en economía sobre, bueno, la opinión pública y sobre la toma de decisiones políticas. La inferencia causal sigue siendo un área muy activa de investigación e interdisciplinar y, bueno, para los investigadores pues es difícil, digamos, estar al día, pero bueno, estamos en ello. Vale, lo dejo aquí y espero recibir vuestros comentarios. Gracias. Bueno, creo que recibirás comentarios, Libertad, pero antes has recibido un aplauso. Merecido por la buena presentación que has hecho y porque nos has hecho una buena explicación también de lo que presentabas. Yo te sugiero que pongas el índice, que es quizá lo que así nos ayudará más a las preguntas. Así vemos. Para los que están telemáticamente conectados con nosotros, les sugeriría que utilicen uno de los 2 canales, o el chat o el de preguntas y respuestas. Pero antes de darles la palabra a ellos y en atención
a los que se han desplazado hasta esta sala, quisiera preguntar si hay preguntas desde el auditorio, comentarios, etcétera. ¿Alguno se atreve? Antoni Montserrat. Es un momento, te dan el micrófono. Y puede. Sí. Sí. Se me ocurre un experimento. Supongamos una región A que aplica un sistema de dumping fiscal. ¿Un sistema de, perdón? Dumping fiscal. Otra región, Madrid, que no lo aplica, pero que sufre un impacto político. Y una tercera región que no sufre ese impacto político y entonces se puede ver también si el dumping fiscal le afecta de manera más fuerte en un sitio que en otro. Sí, es un experimento interesante. Lo que pasa es que, claro, no hemos entrado en los detalles de los supuestos que tienen que cumplirse para que los experimentos, digamos, den lugar a resultados válidos. En este caso, el problema que yo veo es que normalmente para que un experimento, digamos, nos podamos creer el resultado, tiene que darse el caso de que no haya, digamos, de que el que un individuo esté tratado o no, no afecte directamente al que está en el grupo de control. Este es un ejemplo de un experimento que no saldría muy bien, porque claro, si el tratamiento es el dumping fiscal, esto no afecta solamente a la región tratada, sino que tiene, digamos, spillover effects, como efectos indirectos sobre las otras regiones. Con lo cual, las otras regiones no son regiones de control. Tendríamos que coger otro país en el que no hay ninguna región que haga este tipo de prácticas para poder, porque digamos que tenemos unas regiones tratadas directamente y otras tratadas indirectamente. O sea, este experimento habría que pensarlo bien para poder llegar a conclusiones. Gracias. Jordi Galí nos pide también, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, una pregunta. Yo no acabo de entender en algunos de estos experimentos naturales hasta qué punto te permiten identificar el efecto puro del tratamiento y no el efecto combinado con otras intervenciones que pueden ser inducidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de migración a Miami, como resultado de esta inmigración, el estado de Florida puede haber llevado a cabo unas políticas fiscales, digamos, más expansivas, lo que sea, que hayan permitido mantener la tasa de desempleo baja. Incluso en el caso de las escuelas de Israel, la misma escuela puede haber dedicado más recursos al grupo grande, ¿no? Siendo consciente de que podían estar perjudicados. Yo creo que es importante, en cambio, en experimentos, experimentos controlados, por ejemplo, en medicina, donde no se sabe, nadie sabe, o muy pocos saben, y lo mantienen en secreto, quién ha sido tratado y quién no ha sido tratado, pues es imposible hacer lo que sería una intervención, digamos, ex post, ¿no? Inducida. Sí. Sí, es un comentario totalmente pertinente. Claro, aquí hay dos cosas. Creo que es importante aquí intentar separar estos otros factores que mencionas. A veces son... Algunos se pueden considerar como canales, como si dijéramos, bueno, estimamos el efecto total de la inmigración y parte del efecto viene del efecto que podríamos llamar puro, que tú has llamado puro, y parte viene porque la llegada de inmigrantes ha generado reacciones pues por ejemplo, en el gobierno local, o entonces hay un efecto total que tiene más de un canal, ¿no? Esto es una cosa, pero... Creo que lo que tú vas un poco más allá de decir, bueno, es que en el caso de muchos experimentos naturales, el tratamiento no es lo único que afecta a los tratados, sino que a veces el tratamiento va acompañado de otras cosas que son otros, digamos, otros tratamientos. Y entonces, ¿cómo podemos separar el efecto de...? Por ejemplo, imaginemos que se aprueba una reforma laboral que sube el salario mínimo, pero que también... modifica los tipos de contrato de trabajo. Claro, si comparamos, yo qué sé, una región en la que se ha aprobado una reforma laboral y otra en la que no vamos a poder saber el efecto del salario mínimo
sino que solo vamos a poder saber el efecto global de todo este conjunto de reformas. Entonces, yo creo que, o sea, ahí es, el segundo problema es mayor. El primer problema que mencionabas es decir, bueno, si hay cosas que ocurren por efecto de la inmigración, pues esto van a ser canales que, digamos, o mecanismos que hacen que el tratamiento se traduzca en un impacto u otro. Pero si una reforma o shock ocurre a la vez que otros, esto ya imposibilita que podamos decir mucha cosa. Con lo cual, claro, a la hora de buscar experimentos naturales, esto es crucial. Por ejemplo, en el método de regresión en discontinuidad, cuando buscamos estos umbrales, es crucial que este umbral no sirva para nada más. Si el umbral que usamos para decir si una persona tiene derecho al ingreso mínimo vital o no, también es el umbral que se usa para conceder becas a universitarias, para conceder acceso a otras prestaciones o para... Entonces, comparar a las personas a ambos lados del umbral, no podemos atribuir las diferencias solo al ingreso mínimo vital, sino a cualquiera de las otras cosas. Es decir, estoy de acuerdo en este comentario, y a la hora de buscar experimentos naturales, normalmente las críticas más importantes van en esa línea de decir, tienes que convencerme de que no ha habido nada más que ha ocurrido que afecte al grupo de tratamiento y no al de control al mismo tiempo o en un momento parecido. Estoy de acuerdo. Gracias. Joaquim Perramon. Sobre el experimento este de Miami, claro, lo interesante es que esto contribuya a mayor conocimiento científico, ¿no? Si pasase esto o en otra parte, se volvería a producir lo mismo. O sea, afectaría, que es para pensar que sí, dices, no ha afectado pues a los ingenieros, pero ha afectado pues a los propios cubanos, a los inmigrantes, ¿no? Entonces, a mí me preocupa en el sentido, yo por ejemplo, en la bolsa, si te dicen que hoy ha subido la bolsa y te explican el porqué, por unas declaraciones, yo qué sé. Pues baja la mascarilla para que escuche mejor, gracias. Sí, en la bolsa, por ejemplo, dicen, hoy ha subido la bolsa porque el presidente, yo qué sé, ha hecho unas declaraciones y te aseguras que ha sido así. Dices, bueno, y si dentro de un mes hiciese las mismas declaraciones, pues no pasaría, Con lo cual, dices, bueno, la bondad de esto está en una permanencia de la nueva, del mayor conocimiento científico, ¿no? Sí. Si es así, estupendo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, lo que está comentando usted se refiere a la validez externa de los resultados. Es decir, un análisis empírico queremos que tenga validez interna, es decir, estamos respondiendo a la pregunta en el contexto en el que hemos estudiado el problema, es decir, en Miami en 1980, ese sería, y el estudio este de Card y otros parecidos tienen una validez interna razonable. Y la otra pregunta que, por supuesto, también nos interesa es cuál es la validez externa del estudio, es decir, en qué medida podemos extrapolarlo a otro tipo de flujos migratorios en otros momentos en el tiempo o en otras zonas geográficas. Y, claro, esto depende, pero, por ejemplo, en los dos ejemplos que he dado del salario mínimo y de los impactos de la inmigración, Card y luego sus colaboradores y siguientes investigadores han utilizado estas técnicas u otras parecidas para repetir, digamos, estos experimentos naturales en muchos otros sitios y en periodos de tiempo diferentes y extendiendo el experimento para hacerlo menos, digamos, para que no requiera un flujo tan puntual y tan grande. Y claro, de esto, combinando repetir el experimento natural en distintos contextos y en distintos momentos en el tiempo, combinando esto con un poco de estructura de teoría económica, la idea es lo que creo que efectivamente está ocurriendo, es que podemos llegar a conclusiones que con suerte son más generales que solamente para entender a Miami 1980. Es decir, lo que quiero decir es que es cierto que la validez externa es algo que nos interesa mucho, pero que en esta literatura se presta atención a la validez externa de este tipo de experimentos naturales. Gracias. Oscar, pregunta, ¿tienes un comentario adicional? Ah, perdón.
cualquier caso, si se relativiza, como usted ha hecho, dices, un modelo puede decir una cosa y otro según... Ya es interesante también, ¿no? Ya es un avance. Si se relativiza, no, sí, entiendo bien. Sí, que una teoría sirva en un contexto, no en otro. O sea, esto ya avanzar aquí también es, es positivo, ¿no? Claro, para mí lo positivo, bueno, ahí el chiste... para mí lo positivo es la combinación, ¿no? La teoría para entender y para ayudarnos a pensar en qué tipo de circunstancias va a pasar una cosa u otra, pero luego también llevar esto a intentar ver si efectivamente, si efectivamente es así o no, ¿no? Por ejemplo, en el caso del impacto del salario mínimo, pues la teoría nos dice que cuanto más poder de monopsonio haya, cuanto más poder de mercado haya en un mercado de trabajo, pues si hay una situación de monopsonio debería de haber un efecto incluso positivo sobre los salarios. Si es un mercado más competitivo debería hay perdón sobre el empleo. Si es un mercado más competitivo debería de verse perjudicado el empleo. Pues esto viene de la teoría, pero luego lo podemos llevar a los datos y usar distintos contextos para, digamos, confirmar o no las predicciones de la teoría. Es decir. Bien, gracias. De momento, de los muchos más de 20 personas que han estado y que están conectadas telemáticamente, todavía no he recibido ninguna pregunta y respuesta, pero yo tengo una que me gustaría formularte. Evidentemente, el avance está en los métodos de experimentación, centrando, como tú has dicho, en el concepto de causalidad. Pero estos experimentos, estos métodos de experimentación, están dando lugar a ciertos resultados. Me gustaría que pronosticaras dentro de 5 años, por ejemplo, cómo los resultados de estas experimentaciones han hecho cambiar la teoría económica, han hecho cambiar los manuales. Es decir, si tú crees que los manuales de teoría económica de dentro de 5 años, pongo 10, no es igual, pero digamos de 5, incorporarán dentro de la metodología que explican estos métodos experimentales nuevos. ¿Eh? Yo creo que ya lo que estoy de acuerdo que son un avance, ¿eh?, sobre los que hacíamos hace 50 años. Yo que estudié la carrera hace 60, pues evidentemente esto no lo conocía. Pero, sí. A ver, ¿cómo crees que esto influirá? Digamos en los manuales, sí. No en los de primer curso, pero sí, sí en los manuales buenos de, o te, más teóricos de la teoría económica. Sí, bueno, yo estoy economía también hace unos años ya y, claro, yo no, esto de diferencia en diferencia, regresión en discontinuidad, quizá variables instrumentales me la mencionaron, pero es verdad que no estaba en el currículum, en el programa de ni en los libros de economía que yo estudié en el grado, claro, luego ya. Pero yo creo que esto ya está ocurriendo. O sea, lo que es los libros de texto que usamos para enseñar econometría ya están completamente dominados, invadidos por estos métodos. Hay métodos más tradicionales, digamos, como puede ser, yo qué sé, estimación de ecuaciones, sistemas de ecuaciones simultáneas, que están completamente relegados, esto ya casi no se enseña. Pero bueno, quizás estoy hablando un poco más a nivel de posgrado. Pero incluso a nivel de grado ya tenemos varios libros de, digamos, de introducción a la economía. Estoy pensando ahí, bueno, tanto europeos como americanos, que ya tienen una visión muy, muy influenciada por estas investigaciones a la hora de ilustrar los distintos resultados, ¿no? O sea, se presenta, digamos, los modelos más importantes de economía, pero enseguida se acompaña de datos y se acompaña de... Porque son historias que se pueden contar muy fácil, muchas de estas, ¿no? Entonces, incluso a nivel de grado, y de hecho lo hacemos, ¿no? No sé, aquí tenemos profesores de grado, y es que son historias muy... Yo ahora mismo estoy dando un curso de grado de tercero de economía y ADE y estoy contando artículos publicados en 2020 y en 2021 usando técnicas de diferencias en diferencias, porque parte de, bueno, parte de lo bonito de algunas de estas técnicas es que se pueden, claro, la diferencia en diferencia es la más fácil de contar, aunque quizá no es siempre la más convincente,
Pero sí, la respuesta es que yo creo que de aquí a 5 años los que todavía no hemos adoptado los enfoques más nuevos de docencia lo están haciendo. Claro, esto no es el único enfoque que está cambiando. También, por ejemplo, la economía experimental está avanzando mucho en su presencia en la docencia de la economía. O sea, no, pero mi impresión, claro, al menos desde mi punto de vista, que estoy aquí en Barcelona y en la Pompeu, sí que hay una influencia muy directa de los avances en la investigación empírica en economía sobre la manera en la que enseñamos economía. O sea que... Muchas gracias. Sigue sin haber intervenciones por parte del auditorio telemático, pero hay un compañero que desea también hacer un comentario en la sala. Que me disculpe el señor que nos ayuda del Instituto de Estudios Catalanes, que le hago correr, pero se le agradezco el esfuerzo. Es el señor aquí. Gracias. De entrada pido disculpas. A mi nombre es Amadeo Pío, soy ingeniero industrial. Y no es ningún defecto, ¿eh? En automoción. es una circunstancia. Rodeado de economistas, seguro que lo es, ¿no? Entonces ya pido disculpas de entrada, ¿no? Entonces mi pregunta es muy, muy, muy simple, obviamente, ¿no? Es un poco la situación que nos enfrentamos actualmente, que es de una inflación previsible. Yo hace un año ya lo preveí, bueno, y algunos me decían que no, catedráticos y tal, pero bueno, era muy claro que había mucha más masa de dinero en manos de todo el mundo, en América y en Europa, para solventar el tema del COVID, evidentemente, y claro, esto tenía que producir una inflación. No sé, estamos en el 5 y 6, ayer se hablaba de 6,1, o sea, tanto en Estados Unidos, incluso más que en Europa, me parece, ¿no? Entonces, de esto que nos ha explicado usted hoy aquí, ¿hay alguna manera de ver, por ejemplo, la influencia del tema de inflación, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, ya sea local, ya sea en diferentes países, tendrán diferentes formas de, en el ahorro, etcétera? Todo eso me preocupa, ¿no? Esto, y no sé hasta qué punto, sí, lo que nos ha explicado, cómo podríamos montar un modelo, algo sobre esto para es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Nosotros estudiamos, y acabo, estudiamos el principio de física de Heisenberg, de indeterminación se llama, y que no sabes dónde están las partículas, etcétera, más o menos, y que se carga la causalidad, ¿no? Con lo cual ya con esto ya última disculpa. No hay esperanza, entonces. Me parece, ¿no?, la economía un poco. En este punto creo que ahí tenemos puntos en común, ¿no? Pero gracias. Y... Sí. Bueno, muchas gracias por el comentario. No, creo que es un comentario muy acertado en el sentido de que es verdad que este tipo de técnicas y toda esta disciplina de identificación causal se ha aplicado sobre todo en el área de la microeconomía. Es decir, se ha usado para responder a preguntas. Bueno, pues esto, aunque la historia esta de la inmigración suena más macro, pero en realidad el enfoque que estamos tomando es un enfoque muy, muy micro. Lo que quiero decir es que las grandes preguntas de la macroeconomía, yo creo que no, ahora mismo no, digamos, no estamos aplicando los economistas tanto este tipo de herramientas, ni digamos los experimentos propiamente dichos, controlados, ni de laboratorio o de campo, ni este tipo de técnicas de identificación causal. Yo creo que sí que se está empezando a hacer y sí que se está intentando, y los macroeconomistas en la sala me pueden corregir, pero es una aplicación menos directa. Y hay preguntas para las que, como las relacionadas, por ejemplo, con la inflación, que yo sepa, no existen estudios muy influyentes con un enfoque de experimentos naturales que respondan a este tipo de preguntas. ¿Puede que los haya en el futuro? Pues yo pienso que sí, que se puede, ¿no? Y de hecho en la macro sí que hay una nueva macro con un enfoque experimental, pero bueno, no es mi área, pero incluso sin ser mi área, yo pienso que aunque hasta ahora no se han aplicado mucho este tipo de métodos, se están aplicando cada vez más. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Libertad. Hemos llegado también a la hora que tenemos fijada para terminar. Agradezco mucho a los que nos han escuchado y sobre todo agradezco a los que están presentes su atención, pero especialmente te agradezco a ti, Libertad,
tanto la presentación como las respuestas que nos han dado ahora, nos has dado ahora a los comentarios. Muchísimas gracias por la invitación. Y te deseamos éxito porque creo que en las áreas de trabajo tuyas, economía familiar, economía laboral, etc., pues estos métodos de experimentación también han de ser muy útiles para ir avanzando en una construcción teórica base, fundamentada, digamos, d'aquests campos. Moltes gràcies i ens veurem doncs, el dia 28, si Déu vol, amb aquesta conferència del professor Unai Pasqual sobre com es valora la natura en l'anàlisi de l'aspecte mediambiental, amb l'economia ecològica. Gràcies i a reveure.